Voy a saludar esta mañana, a entrevistar a la responsable del área de cáncer de la mujer en el estado de Sonora, a Damaris García Flores. Vamos a hablar, bueno, de estas actividades de la lucha contra el cáncer de mama, que es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres mexicanas. Un toque puede salvar tu vida. La importancia de la autoexploración, la detección oportuna, usted ya sabe que salva vidas. ¿Dónde podemos realizarnos una autoexploración y a partir de cuándo? Saludo a Damaris García Flores, titular del área de cáncer de la mujer en el estado. Muy buenos días, Damaris. Muy buenos días, Karina. Con mucho gusto les saludo para llevarles unas noticias que pueden salvar nuestra vida. Gracias. Yo siempre digo que de esto debemos hablar todo el año, nada más que se intensifican las actividades y para crear conciencia en este mes, el mes rosa, como le conocemos. Platíquenos desde el gobierno del estado cuáles son, bueno, las actividades que se están realizando y el llamado que se está haciendo a la población. Sabemos que principalmente mujeres, pero que también hay hombres que son, bueno, forman parte de las estadísticas del cáncer de mama. Así es. Bueno, en este mes rosa, como se conoce, el mes de octubre, se conmemora o se celebra el mes de sensibilización de cáncer de mama, y este mes rosa se celebra a nivel mundial. Esto nos habla de la importancia de tomar medidas. ¿Qué hacemos en las unidades de salud que en este momento y todo durante todo el año están abiertas para las mujeres? Lo que hacemos es que nosotros damos capacitación para que las mujeres de 20 años en adelante inicien con la autoexploración. Si hay alguien que no sabe todavía cómo hacer la autoexploración, se le puede brindar información en las unidades de salud. La detección oportuna empieza con nosotras mismas desde la autoexploración a partir de los 20 años, y esto tenemos que realizarlo una vez al mes. Cada mes tenemos que empezar a revisar las mamas y el hueco axilar, buscando que no exista alguna anomalía. Sí. Esta información se la brindamos, y a partir de los 25 años también en las unidades de salud, tanto urbanas como rurales, estamos poniendo a disposición lo que llamamos la exploración clínica de mama. Uh-huh. Esta exploración clínica de mama es la misma revisión que se hace de la glándula mamaria, pero ya por personal de salud. Obviamente hay una diferencia, ¿no? Tienen mucho más conocimiento, una exploración pues que te haga tu ginecólogo o un experto en el tema de cáncer de mama, que es la exploración clínica, a la que uno dice, bueno, es que puede ser que sí, puede ser que no, pero tiene que ver también como con el tipo de bolita o de anomalía que encontremos, y a lo mejor nosotros tenemos dudas. Por eso es importante reforzar también esta exploración con la exploración clínica. Así es correcto. Y pues valga la oportunidad para aclarar que no todas las bolitas, como se llaman, no todas las bolitas son cáncer, ni tampoco toda la salida de líquido va a ser cáncer. De ahí la importancia de que una vez al año las mujeres a partir de los 25 años acudan a hacerse esta exploración clínica de mama. O sea, una vez al año por lo menos, y la mensual que nosotros nos hacemos es antes de nuestro periodo de menstruación. Así es, 7 días antes o 7 días después, se recomienda que se haga esta autoexploración. Y también lo que nosotros recomendamos para la exploración clínica de mama es que la mujer ya sepa que en el mes de octubre va a ser el mes que tomen para hacerse la exploración clínica de mama, como un mes de referencia. Okay. Si no lo pudieron hacer durante el resto de los meses. Y bueno, no sustituye esta autoexploración ni la ni esta exploración clínica de mama lo que es una mamografía. Eso sí me gustaría dejarlo bien clarito, por favor. Sí, aquí lo importante de mencionarles las dos medidas es porque la mastografía o la mamografía, uh-huh, se realiza en mujeres a partir de los 40 años. Sí. Entonces, porque antes de los 40 años, por el tipo de tejido, no tendría sentido, ¿no? Sí. No nos arrojaría algún hallazgo. Entonces, por eso se recomienda a partir de los 40 años. Pero decimos, bueno, ¿y qué de las mujeres que tienen menos de 40 años? Entonces, para ellas es importante, sí, la exploración clínica de mama y la autoexploración, que ya si ellas detectan alguna bolita, como le llaman, alguna protuberancia, alguna otra anomalía,
Entonces, un experto en la salud las va a derivar a otro tipo de estudios. Sí, ahí sería que un ultrasonido, aunque no tenga los 40, o ya es válida una mastografía o mamografía, aunque no tengas los 40 o más de 40. Esto lo va a determinar el médico. El médico, sin embargo, lo que se recomienda en términos generales es que menos de 40 años lo que se recomienda es un ultrasonido. Okay. Pero nosotros no promocionamos, háganse un ultrasonido todas, no. Ajá. Es más bien para alguien que ya detectó una anomalía y entonces es cuando el médico, después de hacer la revisión, las va a derivar a un ultrasonido. Yo he escuchado, bueno, tuvimos a George Papanicolaou, que ha aportado mucho, hace mastografías o mamografías con costos muy bajos o a veces gratuitos, pero si yo tengo más de 40 años y quiero hacerme o no me he hecho una mastografía o mamografía, que lo ideal es hacérnoslas una vez al año, ¿a dónde puedo ir de manera gratuita a hacerme este tipo de estudios para obviamente continuar y detectar a tiempo cualquier anomalía o cáncer? Sí, miren, ahora nos da mucho gusto compartirles esta noticia tan tan buena, porque anteriormente, estamos hablando del año pasado, teníamos solamente disponibles dos mastógrafos en el estado. Sin embargo, los esfuerzos que se han realizado por parte de la administración nos han permitido contar con más equipos, y hoy, gracias a esos esfuerzos, contamos con 7 equipos específicos para hacer la detección, y uno más para el seguimiento de las pacientes que tienen características muy específicas para aquellas pacientes que ya salieron positivas y se les sigue dando el seguimiento. Sí, es decir, hay 8 mastógrafos, ¿en dónde? En Sonora. ¿En dónde están ubicados estos 8 mastógrafos? Ok, nos vamos desde el sur hacia el norte y vamos a empezar con Navojoa, en el Hospital General. El Hospital General de Navojoa cuenta con un mastógrafo. Después nos venimos más hacia el centro y tenemos en Guaymas otro mastógrafo. Tenemos otro mastógrafo más en el Centro Estatal de Oncología. Tenemos uno más en el Centro Avanzado de Atención Primaria de la Salud, el conocido CAPSOL, que antes, no sé, para los que tienen un poquito más de edad, sí, lo conocían como el antiguo materno. Ajá. Exacto. También tenemos un mastógrafo en Moctezuma, en el Hospital General de Moctezuma. Tenemos un mastógrafo más en el Hospital General de Caborca y tenemos otro más en el Hospital General de Nogales. Digo, lo ideal es que hubiera más, ¿verdad? Porque a mí se me hace uno nada más aquí en Hermosillo para la cantidad de población que tenemos. Digo, en algún momento creo, no sé la cantidad, pero hubo mucho más de los que ahorita 8, pero bueno, de 2 a 8, digo, ya es ganancia, ¿no? Digo, pero sí son insuficientes, supongo. Usted como experta, lo sabemos. No, bueno, vamos a comentarles que estos mastógrafos son de las unidades de salud de la Secretaría de Salud. Sí. Sin embargo, los demás sectores que sí insisten... Sí, pero estos son aparte, ¿no? Ajá. Ellos también cuentan con el servicio de mastografía. Estos que les estoy mencionando son exclusivamente de Secretaría de Salud. Bueno, digamos exclusivos, pero están abiertos. Sí, a la población. En algún momento el oncológico aquí, ¿cuántos tuvo el máximo de mastógrafos que servían por allá la administración o administraciones pasadas? Ellos han tenido 2 mastógrafos, los mismos que ahorita tienen. Siempre, pero ahorita, bueno, es el especial, el para el personal que ya tiene cáncer y bueno, el que está para los que para detección. Es correcto. Y ya para cerrar, porque digo, no me gusta mucho el tema de los datos duros, pero sí es importante. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a estadísticas en cáncer de mama en el estado de Sonora? Si nos puede compartir, Sonora, ¿qué lugar se ubica o en qué lugar se ubica a nivel nacional? ¿Y cuántos nuevos casos o casos que se atienden de años anteriores son los que te registra la Secretaría de Salud? Sí, vamos a hablar que por morbilidad, es decir, lo que usted menciona, casos nuevos, por morbilidad Sonora ocupa el lugar número 22. Estamos hablando que en el 2023 se han registrado 264 casos nuevos. Es el lugar 22, sin embargo, por mortalidad, Sonora para el 2023 ocupa el lugar número 7. Para el 2023 se han registrado 183 muertes a la fecha. Hasta el momento. Sí, sin embargo, nosotros hacemos hincapié que
una sola muerte es como para llamar nuestra atención, ya que las medidas de detección oportuna están dispuestas. Sí, el cáncer de mama es la principal, sigue siendo la principal causa de muerte en mujeres. Así es, por los tipos de cáncer, esta es la principal causa de muerte, incluso en Latinoamérica, uh-huh. en México, es la primer causa de muerte por todos los tipos de cáncer. Ok, de estos nuevos casos, de los 264 que van en 2023 y de las 183 muertes en 2023, ¿en su mayoría son mujeres o tenemos la estadística por sexo? Sí, como usted bien lo mencionaba, los casos en hombres son mínimos. Sin embargo, en el 2023 se han registrado 5 casos nuevos en hombres. Uh-huh. 5 casos nuevos y por muertes ha sido uno solo registrado en el sexo masculino. Sí. De ahí que nosotros es un porcentaje muy muy bajo. Sin embargo, nosotros el llamado también es para los hombres, que okay. si ellos detectan alguna protuberancia en su mama o alguna salida, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Es una protuberancia, salida de líquido por el pezón, enrojecimiento, que vean las venitas muy saltadas, como que muy muy notorias, sí. Enrojecimiento, descamación, el pezón hacia adentro, que le llamamos pezón retraído, todo eso nos puede decir que necesitamos la capacitación o la revisión sí. de un experto. Muy bien, yo quisiera insistir en que, bueno, la detección oportuna sí salva vidas, porque generalmente correcto. Llegan los casos, o siempre decimos, en etapa tardía, y es importante reiterar que, bueno, la principal detección está en nosotros mismos, en nosotras mismas, y que, no es sinónimo de cáncer, cáncer no es sinónimo de muerte, más bien, que correcto. Es lo que primero que pensamos. Yo le agradezco mucho, me quedo con muchas preguntas, sin embargo, a ver, por acá nos dicen, a ver, antes de despedir, las personas que no tenemos matriz, ¿qué día se toma para la autoexploración? Nos pregunta Lucía. Ok, ahí no importa. De hecho, las recomendaciones de 7 días antes, 7 días después es porque las mamás están inflamadas sí. y demás. Pero el no tener matriz en este caso tampoco no nos indica que deba haber un día en específico, es decir, puede ser cualquier día, aunque ya no menstrue, puede ser cualquier día, pero que lo tenga muy presente en su calendario sí. para que sea sistematizado. Muy bien, que sea la misma fecha del mismo mes, de cada mes, etcétera, poner como un calendario. Yo le agradezco mucho, Damaris, ojalá que podamos estar en contacto en más entrevistas durante este mes para reforzar pues el llamado a la población en materia de detección oportuna de cáncer. Yo le agradezco, que tenga muy bonito día y muy bonita semana. Igualmente. Un abrazo. Gracias.